vamos a saltear primero el pimentón. Le echo un poquito de sal y un poquito de pimienta. El ghee, mantequilla clarificada. Estoy salteando los langostinos. ¿Con qué? Active el ajo con el ghee. Se le agrega sal y pimienta. Vamos a saltear los palmitos. Gustavo va a activar ahí el ajo y vas a saltear los calamares con ajo y mantequilla clarificada. Listo, entonces vamos a activar este ajo. Vamos aquí entonces a poner las gambas. Se le agrega sal y pimienta. Vamos con los camarones. Se le agrega sal y pimienta. Listo, entonces vamos a activar este ajo. Van a saltear muy bien las almejas. Bueno, entonces me fui aquí con un poquito de vino rosado. Cilantrico. Ajo, cilantro, ghee, la mantequilla clarificada. Entonces nos devolvemos. ¿Y qué fue lo primero que salteamos? Fue el pimentón, que ya vamos a armar la paella. Entonces tenemos la cebolla, junca. Vamos a agregar un poco de sal y de pimienta. Bueno, tenemos aquí entonces las cebollas. Vamos por la tercera, que es la morada. Tomate. Entonces en este punto sí se le echa buena sal. Entonces tenemos nuestra base con buen sabor de sal, de pimienta. Una cruz para nacrar. Aceitico de olivas. Aquí Gustavo, ¿qué está haciendo? Está nacrando, está homogenizando. Tenemos aquí entonces nacrando el arroz, son unos 10 minutos. A sazonarla. Este es el punto en que ustedes agregan el sazonador. Vamos a agregar un sazonador Goya o sazonador paellero. Uno y uno y mitad y mitad. Y ya le va a incorporar el fondo. Entonces aquí se pone en punto de ebullición, hierve, está en alto, le bajan y la tapan con aluminio. ¿Qué es lo último que se agrega, Gustavo? ¿Qué es lo último que agregamos? Todos los langostinos, los camarones, los mejillones, las almejas, para decorarlo con a su gusto. Listo, entonces tenemos aquí este con el aluminio. 10 minutos nacrando, unos 10 minutos en cocción sola y unos 5 minutos con los mariscos y unos 5 minutos reposando. Ya empezamos a incorporar todos los sabores de todo para decorar y terminar nuestra paella. Vamos a incorporarle los palmitos, los mejillones, almejas. Bueno, vamos a terminar con los langostinos. Este pimentón para decorar. Le echamos vino y la tapamos unos 4 o 5 minutos, que es lo último que le echamos. Cilantro. Vamos a taparla unos 5 minuticos.